profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el viene primero.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el cielo. Jerusalén celestial, llamada es ella.
la congregación de los primogénitos, juntos siendo cielo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, juntos siendo cielo. Aquel que hizo el cielo
el monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adora al Verbo de Dios, el Mesías. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temen a Dios y dale gloria, y la tierra, adorando al Verbo
Amén. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Y esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en nuestros caminos. Gracias. Y que nos ayude a través de la lectura en todo este tiempo que tenemos. Gracias, amado Padre Celestial, por esta grande oportunidad que tú nos permites, Señor, llegar en tu presencia, oh Padre amado, para tener un compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú enviaste al séptimo ángel, oh Padre, que si no hubiésemos captado o aceptado la revelación o el misterio del séptimo ángel, no lo hubiésemos entendido nada. Oh Padre amado, tú enviaste un glorioso mensaje para este último tiempo. En cada tiempo tú enviaste porciones de tu palabra, Padre, pero en este último tiempo tú enviaste la palabra completa, oh Padre. Juan, el tipo de la novia, él primeramente vio que el libro estaba cerrado y sellado todavía, como dice en Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Padre, entonces Apocalipsis 10, encontramos que el libro ya está abierto. Juan continúa diciendo, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, pero entonces Apocalipsis 10:7 estaba en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Y no ha terminado ahí, oh Padre amado. Juan, el tipo de la novia, continúa diciendo la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hemos llegado hasta este punto del tiempo. Hemos llegado a este, incluso físicamente, acá al occidente, donde tu mensaje ha llegado, Padre, para poder lecturar esos gloriosos mensajes. No es mitología, no libros de algún teólogo, sino de tu santa palabra que vino a revelar el séptimo ángel, Padre. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes y permite, Padre, entrar en la cena rápidamente de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar rápidamente el mensaje titulado La lectura. Vamos a continuar en la lectura de este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Mytilene, Ohio, Estados Unidos, día 23 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 7. Al 16. Dice, y cada bendición redentiva le pertenece a usted. Y a mí, la única cosa que es el apropiarnos de la fe
para recibirlo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo es en tiempo pasado, es una obra terminada, es algo que solo vemos hacia el Calvario donde el supremo sacrificio fue hecho, y de allí sacamos remuneraciones de su muerte por medio de nuestra fe en su obra terminada. Nada que yo pueda hacer, nada que alguien más pueda hacer, pero es lo que Dios ha hecho y lo que nosotros creemos que Él ha hecho. Por lo tanto, lo tomamos de la palabra y basamos nuestra fe en la obra terminada. Y yo digo esto, puesto que estoy siendo grabado en estas cintas, que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios lo traerá a cumplimiento. A mí no me interesa lo que sea. Si usted puede mirarlas con la actitud correcta, creerlo, Dios hará que cada promesa que Él prometió sea verdadera. Párrafo 8. Quizás yo no pueda hacer que cada promesa se manifieste en mi vida. Quizás no pueda hacer que se manifieste en la vida de otra persona, pero nunca estorbaré el camino de alguien más que pueda hacerlo. Yo los apoyaré, oraré por ellos. Pudiera ser que no pueda caminar por donde caminó Josué, con un grito que sacudió los muros de Jericó. Y quizás tampoco pueda caminar con Enoch, quien dio un paseo por la tarde un día con Dios y se fue directamente a casa con él. Quizás yo no tenga esa clase de fe, pero estoy contendiendo por esa fe y creyéndola con todo mi corazón y orándole a Dios que dé esa fe rápidamente. Porque es de esa manera como su iglesia se irá a casa un día, un paseo por la tarde, y el rapto sucederá y nos habremos ido. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a lo que hacemos y decimos, porque eso es la integridad de nuestro corazón de hacer aquello que es correcto a la vista de Dios de acuerdo a su palabra. Párrafo 9. Ahora, me gustaría solo pedirles una cosa. Yo hice una declaración hace unos momentos de que no había sanidad en la medicina. Miren, nosotros no reclamamos que hemos venido aquí para decirle al doctor, tú ya no participas más. No, señor. Hemos venido aquí a orar por su paciente, doctor. Yo he venido a orar por el paciente del doctor. El Hijo de Dios, mi amigo, no quiero quitarle el paciente al doctor. El doctor tiene su lugar y nosotros respetamos mucho eso. Y estamos orando diariamente por los científicos y demás para que hagan descubrimientos en los terrenos médicos de cirugía que pueda ayudar a todos los enfermos y necesitados. Pero nunca ha habido una medicina que alguna vez haya sanado a algún hombre. Y nunca ha existido una persona que lo haya dicho que estuviera en su mente cabal. Dios dijo en Salmos 103:3, yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Si eso está errado, entonces el resto está errado. Cada palabra de Dios es verdadera. No puede haber otra. Si Dios está equivocado en un lugar, Él está errado en cada lugar. Si Él está correcto, Él está correcto. Si esta es la verdad, entonces es la verdad. Si no es verdad, entonces no es la verdad. Por lo tanto, yo no tendría nada que ver con algo que no fuera verdad. Yo no estaría aquí esta noche, al menos que supiera que es la verdad. Párrafo 10. Permítanme mostrarles solo una cosita muy simple. ¿Qué si yo me cortara la mano esta noche con un cuchillo aquí en la plataforma o si mi mano se cortara con un cuchillo? Ahora, no tenemos suficiente medicina en el mundo para sanar esa cortada de cuchillo en mi mano. Simplemente no lo haría. No tenemos medicina que pueda sanar la cortada de un cuchillo. Si yo tuviera la medicina que pudiera sanar la cortada de cuchillo en mi mano, sanaría la cortada de cuchillo en mi saco. ¿Sanaría la cortada de cuchillo en este piso o en el escritorio? Si sana una cortada de cuchillo, sanará cualquier lugar donde está la cortada de cuchillo. Párrafo 11. Usted diría, señor Branca, la medicina no fue hecha para sanar su saco o su escritorio. Fue hecha para sanar su cuerpo. Muy bien, yo no tengo una cortada de cuchillo en mi mano y caigo muerto.
Ustedes llevan mi cuerpo al depósito funerario y ellos embalsaman mi cuerpo con el fluido que me hará ver natural por 50 años. Y cada día uno de nuestros mejores doctores viene a inyectarme con penicilina, me da un fármaco de sulfamidas, lo vierte en mertiolate con todo tipo de ungüentos y alimentos y todos los remedios que tenemos. 50 años después, a partir de ahora, esa cortada se verá exactamente igual como se veía en la hora que se produjo la cortada. Entonces, si la medicina fue hecha para sanar el cuerpo humano, ¿por qué no lo sanó? Si yo saliera aquí a encender mi auto con la manivela y me quiebro un brazo y eso me mata y van al lugar y colocan bien el brazo, le ponen férulas, le frotan todo tipo de alimentos y cosas sobre mis brazos y me viera natural por 50 años, ese brazo todavía estaría igual de quebrado como estaba el día que me lo quebré. Bueno, entonces si la medicina es el sanador, ¿por qué no sana el cuerpo humano? Párrafo 12. Entonces usted me dice, pues hermano Brancan, bueno, la razón que no lo hace es porque la vida salió de usted. Eso es. Entonces, ¿cuál es el sanador? ¿La medicina o la vida? La vida es el sanador y entonces Dios es vida. La vida es la que sana. La medicina no construye tejido. La medicina no desarrolla células. La medicina solo mantiene limpio mientras Dios desarrolla células. Multiplica enmienda su brazo, sana el lugar de la cortada. Así que la medicina no sana, la medicina es una ayuda. Alguien me dijo, no hace mucho, dijo, entonces, ¿qué de la neumonía? Si usted tiene neumonía, el doctor le da penicilina. Entonces, ¿qué es lo que hace la penicilina? Le respondí, si usted tiene una casa llena de ratas y estuvieran comiendo por todo el esplasto de las paredes, haciendo hoyos y por todo el piso, ratas, y usted le pone veneno para ratas y mata a todas las ratas, pudiera matar a las ratas, pero eso no parchará los hoyos que ellos se comieron. Yo dije, eso es lo que hace la penicilina, mata los gérmenes de la gripe, pero no parcha las células que han sido destrozadas. Dios tiene que hacer eso, entonces Él es el único sanador, Dios es el sanador, y luego es su fe en Dios, y mucha gente tiene fe inconscientemente y no lo sabe. Amén. Párrafo 13. Ahora, el orden de nuestra reunión, en América es difícil que la gente lo vea. La gente americana, mis más grandes reuniones se han llevado a cabo en Suiza, Alemania y África, y en la India, donde tantas como 500.000 personas han asistido al mismo tiempo. 30.000 recibieron a Cristo a la vez y 25.000 fueron sanados al mismo tiempo. Carros llenos de muletas y cosas que se llevaron después de una oración sobre la gente. Nosotros en América somos personas intelectuales. Queremos que se nos entretenga. Y todo es intelectual. Estamos muy bien comidos, estamos muy bien educados, demasiado bien. Y luego llegamos a un punto donde sabemos más que Dios. Entre más sencillo llegue a ser, más entenderá a Dios. Amén. Párrafo 14. No que esté tratando de usar eso para apoyar mi propia ignorancia, mi falta de educación. No estoy haciendo eso. Solo estoy tratando de puntualizar algo para decir esto. La educación está bien en su campo, pero la educación y la religión no van juntos. De ninguna manera, la educación, la ciencia han sido el más grande impedimento que ha tenido el Evangelio. En el jardín del Edén estaban dos árboles. Uno era el de la ciencia, el otro era el de la fe. Cuando el hombre se apartó del árbol de la vida, fe, y le dio a la primera mordida del árbol del conocimiento, ciencia, él destruyó su compañerismo con su hacedor. Cada vez que él le da una mordida a ese árbol, él todavía se sigue separando de Dios. Así que usted no conoce a Dios por medio de la educación, usted no lo conoce a Él por medio de investigaciones científicas, usted conoce a Dios por medio de una simple fe infantil. De esa manera es como usted conoce a Dios. Olvidando su educación, olvidando todas las otras cosas y simplemente que usted sepa que es una criatura de su creación. En eso usted conoce a Dios tan simple como eso. Perdón. Párrafo 15.
Cuando usted trata de confinar a Dios en una pequeña denominación o una pequeña acción, usted mismo se está limitando. Dios cubre todos los lugares. Él está en todas partes. Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Conoce todas las cosas. Puede estar en cualquier lugar, en cualquier hora, y Él es todopoderoso. Si usted logra saber qué tan grande es Él, entonces usted podrá saber algo de su poder. Miren el universo, miren las estrellas, miren los árboles. Ustedes pueden ver quién es Dios. Ahora, a la gente americana le han enseñado una vieja costumbre judía, la imposición de manos sobre los enfermos. Alguien me ha dicho muchas veces, hermano Branham, ora al Robert, ora por 500 mientras usted está recibiendo a tres. Mientras usted está orando por tres personas, oran está orando por 500 personas. Párrafo 16, por último. Eso es verdad. Pero vean, yo no puedo ser Oral Robert. Aunque él es mi amigo del alma y un hombre maravilloso de Dios, sin embargo, yo no puedo ser Oral Robert. Oral Robert no puede ser William Branham. Ambos tenemos un ministerio. Oral Robert está haciendo lo que Dios le dice que haga. Yo estoy haciendo lo que Dios me dice que haga. Ahora, se nos ha sido enseñada una tradición. La imposición de manos. Imponga sus manos sobre mí. Esa era una costumbre judía. Si ustedes siguen en las escrituras, el judío dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Pero el gentil, él dijo, no soy digno que entres bajo mi techado. Solamente di la palabra y mi siervo vivirá. Jesús nunca le dijo a Jairo, grande es tu fe, Jairo. Pero él le dijo al gentil, ni aún en Israel he hallado tanta fe. En eso es que casi no podemos entrenar a la gente americana para que haga el de recibir a Cristo y lo que él dijo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Mittigong, Ohio, Estados Unidos, día 23 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 17 al 26. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 17. Por lo tanto, en mis reuniones, no es de imponer las manos sobre los enfermos. Eso es algo que no hago. Yo sí lo hago, pero no en la medida del señor Robert, el señor Allen y muchos de los otros hombres. Mi reunión es una reunión para, en un don para atraer la presencia de Cristo para que ustedes lo puedan tocar a Él, que puedan ustedes recibir su bendición. Mis manos no significarán nada. Yo soy un hombre, pero una vez que su mano está sobre usted, algo sucede. Las mías pudieran ser psicología. Las mías pudieran ser una sensación o una impresión. Las de él son fe y poder. ¿Cuáles manos necesita entonces usted? ¿Las mías o las de él? Usted necesita las de él. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Que ustedes lleguen a reconocer su omnipresencia. Ahora, cada noche se reparten tarjetas de oración. Y la razón por la que repartimos tarjetas de oración es para que la gente se forme, para que no sea como en una arena. Es para que puedan venir por la línea de oración respetándose una al otro, cada hombre tomando su lugar. Mientras uno está siendo sanado en la línea de oración, hay 50 siendo sanados fuera de la línea de oración. Siempre sucede. 18. Y solía pasar antes, cuando recién empezamos en los servicios, que simplemente le mandaba todas las tarjetas a los ministros que estaban cooperando. 100 a cada uno. El primer hombre venía con su grupo y era todo. Si era una reunión de 3 o 4 noches, porque no abarcábamos a muchos.
Entonces eso causaba sensibilidades entre los ministros. Lo siguiente entonces que hice fue mandar a un hombre y dejaba que él repartiera todas las tarjetas de oración en el primer día, tal vez cientos de tarjetas. Bueno, si usted no llegaba el primer día, no entraba en la línea de oración. Hubo quejas por eso. Después los mandaba y dejaba que repartieran tantas tarjetas de oración cada día. Y luego yo comenzaba con la número uno o algo por el estilo. Y luego a la siguiente noche me iba con el número dos, con el siguiente grupo de tarjetas. Y a la siguiente noche comenzaba donde me había quedado. Créanlo o no, cuando el hombre repartía las tarjetas de oración, ellos, si ellos no recibían la tarjeta de oración entre los primeros 10 o 15 números, entonces de seguro ya no la querían. Ellos la tiraban al piso. 19. Después dije, entonces no lo puedo hacer de esa manera, así que repartiré las tarjetas de oración y dejaré que un niño pequeño suba acá y empiece a contar. Y donde él se detenga o ella, es de allí de donde voy a empezar. Créanlo o no. Mamá hacía que Junior se parara precisamente en el número que tenía. Así que todavía estamos lidiando con seres humanos. Eso no funcionaba. Así que una noche en oración, el Señor me reveló el solo ir cada noche, repartir las tarjetas de oración y dar comienzo por donde sea que Él colocara en mi corazón a medida que me dirigía a la plataforma. Por lo tanto, nadie sabía si al darle una tarjeta de oración a una persona, la colocaría en la línea de oración. 20. En una ocasión tenía un hombre repartiendo tarjeta de oración y lo sorprendí. Otro hombre lo hizo, vendiendo una tarjeta de oración que le garantizaba subir a la plataforma a la esposa del hombre. Él fue despedido esa noche. Yo traje a mi hermano conmigo, sabía que él no iba a hacer eso. Cuando mi hermano se casó, traje a mi hijo. Hay tres personas que reparten las tarjetas de oración. Mi hijo, si es un grupo pequeño como este, si el grupo es más grande, el señor Mercier, aquí, mi asociado, el señor Wood, son los muchachos de la cinta, quienes tienen las cintas de las reuniones. Ellos también reparten las tarjetas de oración para ayudar a Billy, 21. Y después nosotros solamente lo que el Señor ponga en mi corazón. Luego, a partir de allí, damos inicio. Pudiera ser en el número 1, mañana por la noche en el 50, y la siguiente noche quizás en el número 10, y a la siguiente noche en el número 12, y a la siguiente noche en el número 74. Nadie sabe hasta que llegamos allí. Creo que esa es la manera más honesta que lo podemos hacer. Entonces todos tienen oportunidad si sus tarjetas en la noche o... Y eso no tiene nada que ver con el asunto. Solo es para que alguien suba para acá. Si la unción del Espíritu Santo comienza a venir en las reuniones y luego por toda la audiencia... Por todas partes el Señor Dios comienza a llamar a los enfermos y necesitados. 22. Ahora, antes de abrir su palabra, no tenemos mucho tiempo. Queremos estarlos despidiendo cada noche entre 9 y 9 y media. Eso les dará oportunidad de ir a sus hogares, los que viven fuera de la ciudad, y regresar. Pongamos ahora nuestro corazón en ello. Estoy seguro que ustedes entienden. Y si hay algo que les falte entender, algo que ustedes no entiendan, mi asociado, el hermano Bailey, aquí presente, está disponible todo el tiempo para explicarles cualquier cosa que les parezca misteriosa a ustedes, hermanos del ministerio, o lo que ustedes sean, o cualquier miembro laico, quien sea. Si hay una pregunta... Si alguna vez predicamos algo o hacemos algo que no sea una promesa de Dios en esta Biblia, ustedes tienen el derecho de venir a nosotros y de preguntarnos como hermanos. Y les pedimos que hagan eso.
Les pedimos a ustedes, como nuestros hermanos y hermanas, que vengan a nosotros. Queremos ser siervos de Cristo. Eso es lo que representamos por todo el mundo. 23. Y solo quiero decir esto a todos los que me conocen y a mis amigos que están aquí esta noche. Acabo de recibir una respuesta por telegrama esta mañana proveniente de Durban, Sudáfrica. La visión donde 30.000 personas estarán reunidas muy pronto en una reunión, la cual será inmediatamente. Oh, estoy muy agradecido por eso, doctor Baile. No sé si yo le... Sí, creo que se lo dije en la recepción hace un momento que nos habían respondido. Creo que recibiremos la carta con los detalles. La carta con los detalles estará llegando muy pronto. Inclinemos nuestros rostros ahora solo por un momento. Y antes que abramos esta palabra sagrada, cualquier hombre físicamente puede hacerlo con sus manos, el abrir esta Biblia. Pero nadie puede abrir la revelación de ella sino aquel que la escribió, el Espíritu Santo. Así que vamos a orar ahora. Párrafo 24. Eterno y bendito Dios, mientras estamos en esta noche parados entre los vivos y los muertos, y hay mucho en juego esta noche, sin duda, pecadores, almas que nunca te han recibido a ti como su Salvador personal, que aún no lo han hecho. Y nos damos cuenta, Señor, si ellos pasan de esta vida a la otra vida que está por venir sin conocerte, oh, sería un pensamiento muy lamentable pensar en eso. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tú escudriñes nuestros corazones esta noche y si hay algo de maldad en nosotros, llévanos al fuego refinador del Calvario y límpianos de toda injusticia. Que nuestros labios sean limpiados como el profeta en el templo, cuando él vio los querubines cubriéndose el rostro con sus alas y cubriéndose sus pies, y a medida que clamaban, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. 25. Permite que los querubines de Dios vuelen por este edificio esta noche y visite cada corazón y que les hable del juicio venidero. Y sin parados en la presencia de aquel que es nuestro único mediador, el Señor Jesús, que se parará por nosotros en aquel día. Oh, qué cosa tan horrible será tratar de acometer, pararse en el juicio del trono blanco sin Cristo. Te pedimos, Señor, te pediremos, Señor, que tú cumplas y te manifiestes en la presencia de esta gente esta noche y en la resurrección de tu querido y amado Hijo, el Señor Jesús. Pediremos que el corazón de cada hombre, Señor, sea rociado nuevamente con las cenizas santas del Calvario, que puedan verlo a Él quien hizo la promesa, y que puedan saber que Él está presente, y al hacerlo así, puedan aceptarlo como su Salvador personal, y que los enfermos y necesitados sean sanados. 26. Permite, Señor, que aquel que entró débil al edificio esta semana pueda salir de aquí sanado. Concédelo, Señor, y que el pecador no pase bajo el umbral de este edificio sin que se vaya de aquí regocijando en la presencia del Señor Jesucristo como su Salvador. Te pedimos que bendigas esta escuela, Señor, que nos ha permitido usar este auditorio. Y ahora dedicamos este edificio para la gloria de Dios y que los ángeles de Dios ministren día tras día y noche tras noche, hasta que cuando entremos al lugar podamos sentir que estamos pisando en terreno santo. Bendice a cada ministro, aquellos que están cooperando, que han despedido a sus congregaciones. Bendice a aquellos que han manejado un largo camino para estar aquí y a la gente local. Dale, Señor, de tus riquezas. Oramos en salvación y bendiciones espirituales y en bendiciones físicas, y que esta pequeña reunión comience con un avivamiento chapado a la antigua, que recorrerá de este lado del estado hasta el otro. Concédelo, Padre.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje realizado en Meadow, Ohio, Estados Unidos, día 23 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 27 al 36. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 27. Habla por nuestros labios, Señor. Bendice a nuestro querido y amado hermano, Dr. Baile. A medida que él ministra el servicio de la tarde para agitar la fe pura de la gente, ayuda a tu siervo infructuoso esta noche, Señor, a medida que vengo con este reto para el mundo, que Jesús permanece el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que tu palabra infalible y la fortaleza de tu espíritu nos mueva en gran manera. Perdona ahora nuestros pecados y ayúdanos mientras entramos en el servicio para leer tu santa palabra. Que se diga a medida que nos despedimos esta noche, como aquellos que venían de Emaús, cuando tú hiciste algo de manera un tanto misteriosa, de una manera que ningún otro hombre podía hacerlo. Y Cleofás y sus amigos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras él nos hablaba por el camino? 28. En el lugar, una vez que él los hubo tenido adentro del edificio con las puertas cerradas, él hizo algo igual como había hecho antes de la crucifixión, y ellos supieron que había resucitado de los muertos. Con corazones livianos y pies livianos, se dieron prisa a regresar y dijeron, verdaderamente el Señor ha resucitado de entre los muertos. Concede esa misma bendición a tus hijos que esperan, porque esperamos pacientemente por tu palabra y por tu espíritu, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 29. Deseo leer un texto de rutina esta noche y con la lectura de la Escritura, mejor dicho. Y nuestro texto se encuentra esta noche en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y deseo leer del libro de San Juan, el capítulo 12, para una porción de su lectura o sus escritos. Y nosotros creemos que la palabra es infalible. Se encuentra en el capítulo 12, los versículos 20 y 21. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Esta palabra que acabo de leer, después que ya no haya mundo, cuando no haya más sol o luna, o estrellas, esta palabra permanecerá la misma porque es la palabra del Dios infinito. Párrafo 30. Y esta pregunta que fue hecha por estos griegos, señores, quisiéramos ver a Jesús, y me pregunto en esta noche si esta audiencia a la cual el Señor Dios nos ha enviado esta noche, ¿cuántos de los que están aquí, si me permiten preguntar, harían la misma pregunta si hubieran vivido en aquel día? Si ustedes hubieran escuchado de él, qué tan grande él era y de su gran y magnífico poder, me pregunto si ustedes y yo no hubiéramos hecho la misma simple pregunta. Si nos encontráramos con Felipe de Bethsaida, me pregunto si no le haríamos la misma pregunta. Ahora, Felipe era uno de sus ministros y Felipe fue el que le presentó a Jesús. Y la pregunta no era, ¿qué podamos ver su poder? Repito, y la pregunta no era que podamos ver su poder, no fue eso, que podamos ver un glorioso milagro que él llevó a cabo, aunque él lo hizo, pero la pregunta era, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 31. Y luego en nuestro texto hallamos que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y entonces en base a esto, nos preguntamos si pudiera ver un siervo el día de hoy, que pudiera introducirnos a esta persona que ha atraído tanto la atención de la gente. Ahora, se nos ha sido enseñado que él no era un predicador enérgico. La Biblia dice que su voz no se escuchaba en las calles y demás, pero sus palabras eran tan perfectas, al punto que el Padre honraba todo lo que él decía.
Hubo muchos hombres grandes en aquel día, en las grandes iglesias, grandes sacerdotes y eruditos, hombres santos que aparentemente por conocimiento eran mucho más capaces, si conocimiento fuera el requisito de Dios, para introducir este gran Mesías. Pero si notaron, él vino a un pescador, un hombre humilde y pacífico, y dijo, quisiéramos verlo a él. Y cualquier hombre o mujer, niño o niña, que alguna vez haya escuchado de Jesús, ese es el deseo de su corazón, quisiéramos ver a Jesús. Amén. Párrafo 32. Miren, si él es el mismo y él no está muerto, sino que ha resucitado de los muertos, ¿pudiera ser entonces posible que pudiéramos verlo a él? Si es así, ¿a cuántos de los que están aquí les gustaría verlo? Levanten su mano. Solo digan, a mí me gustaría ver a Jesús. El Señor les bendiga. Hasta donde pude ver, parece ser el 100%. Bueno, entonces estoy haciéndoles esta pregunta. Si él es tan grande, ¿por qué no podemos verle a él? Hace un tiempo en el río Ohio, donde yo vivo, estaba un niñito que le preguntó a su mamá un día, mamá, ¿Dios es tan grande? ¿Pudiera un hombre verlo? Ella dijo, pregúntale a tu maestra de escuela dominical. Y la maestra de escuela dominical no fue capaz de producir satisfacción en el niñito. Así que ella dijo, pregúntale al pastor. Así que se fue con el pastor, el cual era la cabeza de la iglesia, y dijo, Señor, deseo hacerle una pregunta. Yo he escuchado sus magníficos sermones del gran Dios, y lo he escuchado describirle a él, de tal manera que, sentado en mi silla como niño, pareciera como si él debiera estar a mi mano derecha. Pastor, ¿puede alguien ver a Dios? Párrafo 33. Él le respondió, no, hijito, nadie nunca podrá ver a Dios. Y el niñito estaba decepcionado. Y él solía subir por el río con un viejo pescador, en donde pescaba con él. Y un día, después de una tormenta, bajando por la corriente, el viejo pescador con su barba gris estaba remando su barco. Y a medida que la tormenta se detenía, un arco iris salió por la parte este del horizonte. Y el viejo pescador mirando hacia el arco iris, mientras el niñito estaba sentado en la popa del barco, el pequeñito fue atraído por las lágrimas que corrían por sus mejillas hasta su barba gris goteando en su ropa. Y fue tan emocionante al punto que dio un salto y se fue corriendo al centro del barco y se arrodilló a los pies del viejo pescador. Le dijo, le voy a hacer una pregunta que aparentemente nadie me ha podido contestar. Dijo, ¿puede un hombre ver a Dios? Y el viejo pescador, abrumado con el entusiasmo del niño, sacó los remos y los puso sobre su regazo y sus brazos alrededor del pequeñito y le dijo, Dios te bendiga, querido. Todo lo que yo he visto en estos últimos 40 años ha sido a Dios. Párrafo 34. ¿Qué era? Había tanto de Dios en el interior que podía verlo a él en el exterior. De la única manera que podremos ver a Dios correctamente es teniéndolo a él primeramente en nuestros corazones. Siempre ha sido de esa manera. Dios se ha escondido a sí mismo de los ojos de los sabios y los entendidos y está dispuesto a revelarse a sí mismo a niños que puedan aprender de él, aprender su camino. Así que ahora solamente habrá una manera en la que podemos contestar esa pregunta adecuadamente. Si yo preguntara aquí esta noche a las diferentes denominaciones, tal vez bautistas, presbiterianas, tal vez algún católico, y pentecostales, y peregrinos de la santidad, y así sucesivamente. ¿Creen ustedes que un hombre puede ver a Dios? Ustedes responderían, ciertamente. Bueno, yo diría, ¿cómo podemos saber si fue Dios o no? ¿Cómo podemos comprender si fue Dios? Párrafo 35. Entonces solo hay una forma de contestar esa pregunta, es tomando Hebreos 13:8, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alguien pudiera decir, yo lo veo a él en el rosario, a medida que rezo el rosario. Uno pudiera decir, yo lo veo a él en nuestros credos de la iglesia. Otros pudieran decir, yo lo veo a él cuando cantamos la doxología. Uno pudiera decir, yo lo veo a él a medida que citamos el credo de los apóstoles. O al repetirlo, mejor dicho. Otros dirán, lo veo a él cuando veo a los santos regocijándose. Otros dirán, yo lo escucho a él en la música.
lo cual todas esas cosas son buenas y yo no tengo nada en contra de ninguna de ellas. Y estoy muy agradecido que usted pueda ver a Dios en eso. Pero pongamos eso a un lado por un minuto y tomemos lo que la Escritura dice. Ese es el Urim y Tumim otra vez. Si Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él tiene que ser el mismo en principio. Él tiene que ser el mismo en poder. Él tiene que ser el mismo en actitud. Él tiene que ser el mismo en todas las formas que ha sido. Párrafo 36. Ellos no lo conocieron a Él ese día diciendo un rosario. Nunca lo conocieron a Él ese día en lo que nosotros llamamos un credo de apóstoles. No está en las Escrituras el credo de los apóstoles. No está. Ellos no lo conocieron a Él en la doxología, pero lo conocieron como la persona, Dios manifestado en carne, en sus obras poderosas, en sus hechos y en sus manifestaciones. Entonces tenemos que regresar y ver cuáles fueron sus manifestaciones. Ahora, no escuchen con algún motivo egoísta. Permitan que su objetivo esté correcto. Permitan que su motivo esté correcto, porque cualquier cosa fuera del motivo correcto y del objetivo correcto, Dios no lo puede usar. Jesús dijo en una ocasión, si tú le dices a este árbol, si tú le dices a esta montaña, mejor dicho, muévete y no dudares en vuestro corazón, si no creyereis que será hecho lo que decís, lo que digáis os será hecho. ¿Qué pudiera mover una montaña? Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje realizado en Maydeetow, Ohio, Estados Unidos, día 23 de marzo del año 1958. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 37 al 46. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Para continuar con el mensaje, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos 50, del año 580323, párrafo 37. Aquí él les dijo a hombres mortales, di a esta montaña y cree que está sucediendo. Solemnemente, deidad puede mover una montaña. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, si él le dijo a un hombre que lo hiciera, tendrá que ser Dios hablando a través del hombre. Y de la única manera que un hombre pudiera saber que es Dios, será con el objetivo correcto o en el motivo correcto. Si su objetivo está correcto y su motivo está correcto, entonces ya no es usted hablando, es el Padre que mora en usted. No penséis que habéis de hablar en aquella hora, porque no sois vosotros hablando. Es mi Padre que mora en vosotros, el que habla. Párrafo 38. Así que, como pueden ver, Dios no está muy lejos. Él está aquí mismo. Somos nosotros mismos los que estorbamos. Es nuestra incredulidad. Son nuestras supersticiones, son esas cosas que ciegan nuestros ojos. No es Dios. Un hombre vino caminando y dijo, le voy a mostrar que yo puedo mover la montaña. Montaña, muévete. No sucede. Claro que no. Su motivo no está correcto y su objetivo no está correcto. Así que tenemos que llegar a eso. Nuestro motivo y objetivo están siendo correctos ante Dios. Entonces ya no es usted el que está hablando. Párrafo 39. Ahora vamos a averiguar lo que Jesús era. Lo encontramos a él inmediatamente después de su bautismo, que fue guiado al desierto, en donde él tuvo comunión con Dios por 40 días. Al salir, antes de su ministerio tuviera alguna oportunidad de manifestarse, el diablo le dijo, ahora, si tú eres el gran obrador de milagros, déjame verte hacer un milagro delante de mí. Haz algo que yo pueda ver con mis propios ojos, y entonces creeré. Convierte estas piedras en pan. Él podía haberlo hecho, pero ¿saben algo?
El diablo todavía tiene la misma clase de motivos y objetivos. Un hombre anciano en una esquina, que esté ciego o sordo, que esté en una silla de ruedas, dejen que uno de estos sanadores divinos vaya allá y lo sane, entonces yo creeré. Cuando uno ve o escucha tales cosas como esa, solo recuerde que es el mismo diablo que lo puso, que le puso el trapo en los ojos al Señor Jesús y que lo golpeó la cabeza con un palo y dijo: tú que profetizas, dinos quién te pegó. El mismo que dice: si tú eres el Cristo, baja de la cruz, solo suéltate las manos, convierte estas piedras en pan. El espectáculo, haz algo que pueda verte haciéndolo. Nunca lo verán obrando. No hay nada en ellos que lo puedan ver. Están ciegos. Párrafo 40. Ahora, observemos sus manifestaciones. Tan pronto como él comenzó su ministerio público, y si nosotros podemos seguir su ministerio público y ver lo que él hizo ayer, él será el mismo hoy. ¿Creen ustedes eso? Si podemos averiguar lo que él hizo ayer para manifestarse a sí mismo como el Mesías, permítanme decir eso de nuevo, porque en eso pende la campaña. Así pende la nota clave. Allí pende la cosa que sucedería en la nación. Allí pende la nota clave. Allí pende la cosa que sacudiría la nación. Allí pende la pregunta que pondrá a cada iglesia en Ohio en un avivamiento en los próximos días. Allí pende la única cosa toda suficiente, lo que él era y lo que él era, él es. Párrafo 41. Y si él es el mismo, entonces nosotros debemos renunciar, rendir todo él a él, nuestros motivos, nuestros objetivos, nuestras voluntades a él. Pero el mundo nunca lo hará. Él dijo que no lo haría. Los hombres fueron ordenados a esta condenación, pero Dios es justo. Él debe de realizarlo. Él debe de hacerlo para poder permanecer Dios. Es su promesa, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando su ministerio público recién comenzó, citemos la escritura ahora en San Juan, el primer capítulo. Comencemos en San Juan 12, para que ustedes que están tomando notas puedan leerlo. Y vamos a usar solo unas cuantas cosas por los próximos minutos. Vamos a leer, en el ayer, y veremos si él es el mismo hoy. Tan pronto él entró en su ministerio público, hubo un Andrés que se convirtió y fue y trajo a su hermano Simón. En San Juan 1, y cuando Simón vino a la presencia del Señor Jesús, Jesús sabía quién era él. Y no solo eso, pero él le dijo cuál era el nombre de su papá. Ahora vean eso, si eso es correcto. Escudriñen las escrituras. Él dijo: tu nombre es Simón, pero voy a llamarte Pedro, y tú eres el hijo de Jonás. Eso sorprendió a este viejo pescador. Párrafo 42. Ahora recuerden, él no era un erudito, él era un pescador. La Biblia dice que era ignorante y sin letras. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan predicaban que eran ignorantes y sin letras. Se nos ha sido enseñado que Pedro no podía firmar ni su propio nombre. Y sin embargo, por su humildad, le fueron dadas las llaves del reino. Y Jesús lo nombró cuando vino ante su presencia, diciendo cuál era su primer nombre. Tú eres Simón y tu padre es Jonás. Ese fue Jesús ayer, dándose a conocer él mismo a su iglesia. Él tiene que ser el mismo,
él tiene que ser el mismo hoy, y si él permanece igual. Párrafo 43. Ahora, luego había uno que se llamaba Felipe, del que acabamos de hablar anoche sobre una conversión, quien venía de la misma ciudad que era Pedro. Él tenía un buen amigo que pertenecía a una denominación muy reconocida, pero él era un hombre justo, era un buen hombre. Y si alguno de ustedes se ha estado una vez en la Tierra Santa, marquen el lugar donde Jesús estaba predicando y donde Natanael estaba bajo el árbol. Eran como 30 millas, 48 kilómetros. Y él reconoció 30 millas en busca, él recorrió 30 millas en busca de un amigo para traerlo a la presencia de Jesús. Me pregunto si nosotros iríamos 30 pasos al día de hoy para los que estaban convencidos que Jesús era el Cristo y quería que su amigo también lo supiera. Y él se fue rodeando la montaña y encontró a Natanael debajo de un árbol. Y ahora, fíjense en su conversión, él dijo: ven y ve a un hombre, ven a ver a ese hombre, lo hemos hallado, y él es Jesús de Nazaret, él es el hijo de José. Y observen a este creyente ortodoxo, a este buen miembro de iglesia. Cuando se levantó y se sacudió el polvo, dijo: ahora, ¿pudiera salir algo bueno de Nazaret? ¿O pudiera salir algo de un grupo de gente como ese que pudiera ser algo bueno? Párrafo 44. Ahora, ¿no pueden ver que la actitud del mundo no ha cambiado? Aquel que deseó un asesino en lugar de Jesús, en sus corazones son igual esta noche. El mundo dio a conocer lo que era. Él mismo se expresó cuando aceptaron a un asesino en lugar del amoroso Señor, solo por tradiciones religiosas. Y cuando este hombre que había mantenido la costumbre de los ancianos de manera tan entrañable, él dijo: ¿puede salir algo bueno en Nazaret? Yo creo que Felipe le dio la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera dar. Él le dijo: ven y ve. No se queden en casa criticando. Vengan y averígüenlo por ustedes mismos. Y cuando iban de camino rodeando la montaña, sin duda él iba instruyéndolo, pues él le dijo: yo vi, ¿te acuerdas que aquel viejo pescador en el río, aquel viejo Simón? Sí, yo me acuerdo de él. Bueno, cuando él llegó ante la presencia de este Mesías, él le dijo quién era y qué había sido de su papá. Puedo sentir que Natanael dijo: ahora, esperen un momento. Ahora, Felipe, sin duda te has ido por la borda. Tú solamente te estás enredando todo. Bueno, puedo escucharlo decir que no sabes que las escrituras han declarado que el Mesías no es otro que el mismo Jehová, y Jehová conoce el corazón. Y tan pronto él entró a la presencia de ese hombre, ahora Jesús era tan solo un hombre ordinario, y cuando él llegó ante su presencia, Jesús se dio la vuelta. Era la primera vez que él lo miraba y dijo: he aquí un israelita en el que no hay engaño. Eso asombró tanto al hombre al punto que dijo: rabí, ¿de dónde me conoces? Todos los hombres se vestían igual. Él podía haber sido un griego, él podía haber sido un árabe. Él le dijo: ¿cuándo me conoces? ¿Cuándo me conociste? Él dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Párrafo 46. ¿Cuántos saben que esa es la escritura? Levanten sus manos, lectores. Fíjense en la Biblia: yo te vi. ¿Cómo puedo verlo a 30 millas de distancia rodeando la montaña? Yo te vi. Recuerden, Natanael, cuando él respondió,
respondió por cada creyente judío que había. ¿Qué fue lo que dijo Natanael? Él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si ese fue Jesús ayer, él tiene que hacer el mismo hoy para permanecer igual. Y él dijo: porque te dije esto, ¿crees? Él dijo: cosas mayores que estas haréis. Ahora, ¿qué fue lo que el judío almidonado ortodoxo creyó cuando vio que se llevó a cabo? Él dijo: este hombre está poseído del diablo. Él es el Belcebú. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Él es Belcebú, un adivino. Y cualquiera sabe que un adivino es del diablo. Él está leyendo la mente. Párrafo 47. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hermana Erika, Dios le bendiga, mi hermana. Párrafo 47 al 56. Dios le bendiga a nuestro hermano. Vamos a lecturar este nuevo mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 47. ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió? Ustedes dicen eso en contra de mí, el Hijo del Hombre. Yo los perdono, pero cuando el Espíritu venga, el Espíritu Santo venga y haga las mismas cosas, una palabra en contra nunca le será perdonada, ni este mundo ni el venidero. ¿Cuántos saben que eso es verdad? En el mismo capítulo, nunca le será perdonado, una palabra en contra. ¿En qué día estamos viviendo entonces? No tenemos tiempo de repasar todos los personajes que iba a mencionar, pero uno más y luego había. Nosotros sabemos que hay solamente tres razas de gente. Son Can, Sen y Jafet, judíos, gentiles y samaritanos. ¿Cuántos saben que esto es la verdad? Observen a Pedro con las llaves para los judíos. Pentecostés, a los samaritanos, allá en Samaria, Pedro, en la casa de Cornelio, los gentiles. Hechos 10:49. A partir de entonces fue para todo el mundo. Párrafo 48. Las tres razas de gente. Ahora, observen, a los judíos él mismo se dio a conocer de esa manera, al decir a él quién era, lo que había hecho, cuál era su nombre. Y él mismo se manifestó y ellos creyeron que él era el Mesías. Cuando él subió a Samaria, la mujer salió y se sentó en el pozo de agua y ella vio a este judío joven. Entre paréntesis, se miraba como de 50 años, la Biblia dice, cuando él tenía 30, recargado en el pequeño pozo panorámico, y noten a la conversación, él dijo: mujer, dame de beber. Ella dijo: el pozo es profundo, tú no tienes nada con que sacarla, y aparte de eso, no es costumbre que ustedes, los judíos, le hablen a los samaritanos. Tenemos una ley de segregación. Párrafo 49. Yo le amo. Escuche lo que él dijo. Pero si tú supieras quién es el que te habla, quién habla contigo, tú pedirías de mí de beber. Él le hizo ver que no había diferencia entre las razas de gente por su color. Y él dijo: si tú supieras con quién estás hablando. Y la conversación comenzó. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando su espíritu. Tan pronto como él encontró cuál era su problema, él dijo: ve, llama a tu marido. Y ven acá. Ella dijo: no tengo marido. Jesús dijo: eso es correcto. Cinco has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Has dicho la verdad. ¿Qué dijo ella? Él es Belcebú. Ella dijo: Señor, paréceme que tú eres profeta. Observen, nosotros, ¿quiénes? Los samaritanos. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo: yo soy el que habla contigo. Párrafo 50. Y ella corrió a la ciudad y dijo: vení y ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Si esa fue la manera en que el Mesías se dio a conocer a sí mismo los días pasados, tiene que ser el mismo hoy. Ahora, ustedes ministros y a ustedes estudiantes bíblicos, ni una sola vez efectuó esa señal ante los gentiles. Escudriñen las escrituras, ni una sola vez, pero él aún les prohibió
a sus discípulos que fueran a ellos. Pero esa es la manera como él se manifestó a sí mismo como el Mesías para ambos, judíos y samaritanos. ¿Cuántos están dispuestos a decir que esa es la verdad? Que ustedes saben que conocen las Escrituras lo suficiente para saber que es la verdad. Háganlo saber con su mano levantada. La Escritura sí lo dice. Escudriñen las Escrituras y vean si hay otra manera con la cual él mismo se dio a conocer o nuestras tradiciones, pero la Escritura lo dice. Párrafo 51. Observen, hablando con los judíos, habló de otro día y en ningún otro tiempo hasta ahora había sido dado a conocer. Pero ¿cuántos creen que estamos al final de la edad de los gentiles? Por supuesto que sí. Y luego, si él mismo se dio a conocer allá atrás de esa manera, él tiene que darlo a conocer hoy a los gentiles, o él es diferente a lo que era entonces. Y Dios tiene que actuar igual en cada ocasión. Cuando una situación se presenta, si Dios es llamado a la cena, la acción que él tome en ese momento tiene que tomarla igual con cada vez que la situación se vuelve a presentar. O él se equivocó cuando lo hizo la primera vez. Vean, nosotros nos volvemos más lisos. Dios no se vuelve más inteligente. Él es perfecto para comenzar. Él es infinito para comenzar. Él tiene más conocimiento ahora que lo que tuve antes, porque él es el conocimiento perfecto. Y de la manera que él actuó en aquel entonces, tiene que actuar de la misma manera hoy. Por lo tanto, la Biblia dice que él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Si Cristo se manifiesta de cualquier otra manera hoy a ustedes, gentiles, o como actuó en el pasado, entonces se equivocó cuando él mismo se dio a conocer en aquel tiempo. Párrafo 52. Hay una escritura, aún los discípulos, cuando él estaba a punto de salir en San Juan 17, los discípulos dijeron, ahora sabemos que tú conoces todas las cosas y no tienes necesidad que un hombre te enseñe. Él acababa de efectuar esas cosas y demostrárselas. Por eso creemos que tú vienes de Dios. Jesús dijo, ¿ahora lo creen? Miren, él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Un día hubo una mujer que tocó su vestidura y ella, eso también está en San Juan. Así que cuando ella lo tocó, su vestidura, ella había dicho entre sí misma, si lo puedo tocar a él, a mí no me importa lo que los rabinos digan o lo que la gente diga. Yo creo que él es el santo y si yo puedo tocarlo, creo que seré sanada. Ella llevaba años con un flujo de sangre y los doctores no podían ayudarla. Ella tocó su vestidura y se salió y se sentó o se quedó parada, a lo que sea que hizo en la multitud. Jesús se volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? Él no sabía, él no era hipócrita, él no sabía o no hubiera hecho la pregunta. Párrafo 53. Y Pedro le reprendió a él y dijo, todos te están tocando. Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. Salió de mí, virtud es fuerza, poder salió de él. Dijo, me he debilitado. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer y le dijo, ¿cuál era su condición? Y dijo, tu fe te ha salvado. Ese mismo Jesús vive hoy. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que él ahora mismo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Todos ustedes creen eso? ¿Cómo sucede entonces? Tóquenlo a él, no toquen al pastor, no toquen al evangelista, pero toquen a Cristo. Y él tiene que actuar de la misma manera que lo hizo entonces. Si no lo hace entonces, estamos sirviendo a otro Cristo que es muy similar a aquel que fue. La Biblia dice, él es el mismo Jesús, el mismo poder. Así que no es la virtud en las manos de algún hombre, es la virtud de su propia fe en la resurrección de Cristo. Mis hermanos, yo no tengo nada en contra de la imposición de manos, de ungir a los enfermos, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, pero la cosa verdadera es creerle a él que ha resucitado de entre los muertos y que está presente para manifestarse él mismo en cada poder que haya efectuado. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si Dios hace eso y se manifiesta él mismo de la misma manera que lo hizo entonces, ¿cuántos le creerán a él? Digan amén. Párrafo 54. La escritura entonces dice esto. Cuando Jesús estaba partiendo, él dijo, un poquito y el mundo, entre paréntesis, mundo, cosmos, lo cual significa el orden del mundo,
no me verá más. El incrédulo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis. Entre paréntesis, vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. Porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. La iglesia del Señor Jesús está dividida en denominaciones, está dividida en credos, en sectarismo, al punto que Dios no se puede mover en su iglesia. Su denominación no los hace a ustedes cristianos, nada en contra de su denominación, nada en contra de su credo, pero el conocer a Cristo es conocer la persona de Cristo. Párrafo 55. La Biblia dice que Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no produce fruto, los pámpanos son los que producen el fruto, y el pámpano producirá el fruto de la vía a la que está conectada. Y ahora díganle a cualquier estudioso de la Escritura que me muestre dónde Cristo haya alguna vez organizado una iglesia o que haya hecho una organización, dónde él alguna vez haya dicho que un montón de credos es todo lo que se necesita. Él dijo: excepto un hombre nazca de nuevo, no puede ni siquiera entender el reino de Dios. Si es una vid de calabazas, producirá calabaza. Si es una vid de sandía, producirá sandía. Si es una vid de uvas, producirá uvas. Si nosotros somos los pámpanos de su iglesia, produciremos los frutos del Señor Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. El mismo tipo, no diferente. Las mismas obras que yo hago. Dios, ayúdanos, perdona nuestra incredulidad mientras oramos. Padre Celestial, lo que sigue te pertenece a ti. Nosotros solamente somos hombres y mujeres que te amamos y en qué momento tan crucial. Un hombre puede decir cualquier cosa, pero si tú no estás allí para respaldarlo, entonces las palabras del hombre están erradas. Pero tú has dado una promesa y tu promesa es verdadera. Párrafo 56. Oh Dios, permite que tu iglesia por todo este edificio se rinda a ti ahora mismo y que el gran Espíritu Santo que está en la persona del Señor Jesús, el Hijo encarnado de Dios, venga a nuestro ser y nos mueva. Y permite que el incrédulo observe y vea al Espíritu de Dios moviéndose en su iglesia verdadera y que pueda decir verdaderamente: Jesús es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Concede entonces eso a nuestros corazones, como dijimos en nuestra previa oración, que digamos al irnos a nuestros lugares, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él mismo se manifestaba. Él hizo algo, él lo hizo para Cleofás y sus amigos en su presencia, igual como había hecho antes de su crucificación. Por lo tanto, supieron que ningún otro hombre podía hacerlo y supieron que él era el Hijo de Dios resucitado. Concede lo mismo esta noche, Señor, que el corazón de tus hijos estén tiernos y abiertos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apenas estamos 7 minutos tarde. Tal vez nos daremos prisa. Vamos a llamar una línea de oración. Creo que Billy me dijo que había repartido las T o las W. ¿Cuál es de las dos? La T, la tarjeta de oración con T. Ahora empecemos esta noche y solamente tendremos aquí a unas cuantas personas de pie y oraremos por ella. Ahora quiero que cada persona vea su tarjeta de oración y solamente. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Servicio realizado en Maidetou, Ohio, Estados Unidos, día 23 de marzo del año 1958. Continuamos, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga en los párrafos 57 al 66. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 57. Muy bien, quiero decir, muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí que no tienen una tarjeta de oración quieren que Jesús los sane? Levanten la mano. Los que no tienen una tarjeta de oración. Ahora, usted no tiene que estar aquí en esta línea de oración. Mire, si les he dicho la verdad, Jesucristo obrará en su iglesia, en ustedes y en mí, de la misma manera que lo hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, en un cuerpo físico. ¿Cuántos saben
que su cuerpo físico está sentado en el trono de Dios y su espíritu ha regresado a la tierra para vivir en su iglesia, para energizarla como la vida a los pámpanos, ciertamente. Entonces él no tiene más manos que las suyas y las mías. Él no tiene más ojos que los suyos y los míos. ¿Y cuántos saben que los dones que ministran en la iglesia son primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, pastores y evangelistas? ¿Cuántos saben que eso es cierto? Ahora, la palabra apóstol significa misionero. ¿A qué él va de misionero? ¿El por qué a los misioneros les gusta que les llamen misionero en lugar de apóstol? Yo no sé. Pero la misma palabra apóstol significa un enviado. Misionero significa uno enviado. Ellos están para evangelizar el mundo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, 5 dones espirituales predestinados que por el previo conocimiento de Dios estableció en la iglesia. Eso es exactamente correcto. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Todos son dones. Esos dones están en la iglesia. Yo no soy un predicador disto mucho de ser uno. Yo solamente soy más o menos como una llanta de repuesto. El hermano Bale es el predicador. Y es un don que yo tengo que Dios dio desde que era un niño pequeño. Cuando recién nací, no tenemos los libros. En ellos se habla al respecto, pero en el momento se nos acaban de terminar. Pero como 4 o 5 ediciones han salido, la historia de mi vida. Todo puede terminar. Todo puede verificarse a través de cualquier artículo, lo que sea con la fuerza policial, con lo que sea que usted quiera verificarlo, que con actas de nacimiento, con todo lo que usted quiera saber, cualquier milagro, lo que sea. Todo está autenticado y por escrito las declaraciones de los doctores y los demás. Ahora, en los próximos minutos, todo lo que he dicho será hallado verdad o mentira. Eso es exactamente correcto. Si alguna persona desea tomar mi lugar, está perfectamente invitado a venir aquí a hacerlo. Ahora, hay gente aquí en la línea de oración que yo no conozco. Si yo miro de este lado y digo, aquí está alguien en una silla de ruedas, aquí está alguien en una camilla, están lisiados, hay un nombre joven sentado allá en una silla de ruedas al final de la línea, ese hombre está lisiado, seguro. Digo, miro por toda la audiencia y digo, aquí está un hombre sentado con lentes puestos, hay algo mal con sus ojos, seguro. ¿Qué le pasa a esta mujer? Ella se ve bien y fuerte y saludable, pero hay algo mal en alguna parte. Ahora, todos los que no tienen tarjeta de oración, ustedes solamente humíllense a sí mismos y miren y digan, Señor, yo verdaderamente lo creo, y vean si Cristo no es el mismo, si acaso su fe no lo toca, miren alrededor por toda la audiencia, cada persona que yo aquí, y averigüen si no es esa la verdad, haga un reto con Dios. Solo antes de empezar esta reunión, yo quiero decir algo. Estoy viendo aquí a mi izquierda, y si veo a alguien que conozco en la reunión de Hammond, una alcohólica en la peor etapa, donde los mejores doctores de Chicago, ¿cuántos saben que no hay cura para el alcohol, para el alcohólico en términos médicos? Es cierto, no hay. La muchacha era una desventurada con una mirada perdida, una completa y total alcohólica, en una condición terrible. Por dentro de su saco traía una botellita de whisky para vivir de él diariamente. Ella estaba en la reunión y en el balcón, creo, o donde haya sido. Luego, una compañera de baile de Fred Astaire estaba allí, una amiga con un demonio de drogas. Y esta mujer joven, Rosella Griffin, de Juliet, Illinois, y yo creo que es ella, ¿eres tú, Rosella? Bueno, no estoy seguro. Se encontraba miserable por los barrios bajos, solamente una alcohólica de las malas, tal como los barrios bajos proceden. Y el Espíritu Santo bajó y le dijo quién era ella y lo que había hecho, y la pronunció sana. Y ahora, ella es una misionera de los barrios bajos, Rosella, puede ponerse de pie, hermana, una encantadora joven y hermosa
que Dios llamó del alcoholismo, haremos que, no, que nos dé su testimonio más adelante en las reuniones. La compañera de baile de Frida Steyre, no está ella estudiando ahora por, para misionera Rosella, una misionera también en el campo. Cuando ellos se ofendieron, creo que su padre se ofendió primero, pero ella dijo, no, oh, no, papá, él está en lo correcto. El Espíritu Santo nunca comete un error, él es perfecto, si él es el Espíritu Santo. Ahora, seamos reverentes. Y ahora quiero que cada persona, por favor, dentro de los próximos 15 minutos que permanezcan sentados, sean reverentes, oren. Miren para este lado, sean muy reverentes y oren. Y si Jesús se manifiesta a sí mismo en esta iglesia, a este grupo de gente, igual como él lo hizo, como prediqué anoche, ¿cuántos saldrán de aquí y dirán, con la gracia de Dios, yo lo creeré el resto de mis días? Levanten sus manos a él y digan, yo lo creeré ahora, tan reverentes como lo puedan ser. Lo que sigue depende de Dios. Si yo he dicho la verdad, él está obligado a su palabra. Imagino ahora, señora, que somos desconocidos uno del otro. Es así. Muy bien, entonces Dios la conoce, él me conoce a mí. Si hay algo que, si usted es una creyente o una incrédula, él lo sabrá. Si usted es un crítico, observen lo que pasa. Si usted es una cristiana, observen lo que pasa. Entonces, si él lo hace, ahora, si yo le digo, señora, usted está enferma, y pondré mis manos sobre usted y sanará. Bueno, eso está bien, pero yo podría adivinar eso. Pero si él va a su pasado y le dice algo igual como lo hizo con los discípulos y las personas de aquel día, usted sabrá si es la verdad o no. Si él conoce su falta, igual como lo hizo con la mujer junto al pozo, si él sabe quién es usted, el motivo por el que se encuentra aquí, igual como lo hizo con la mujer junto al pozo, le creerá usted a él con todo su corazón. Ahora, aquí está perfectamente una escena de la Biblia. Aquí está una mujer que nunca he visto en mi vida y nunca he hablado con ella. Hasta donde sé, ella pudo haber estado en las reuniones en algún lugar. Ha estado en alguna de las reuniones antes. Si ha estado en las reuniones, pero yo no la conozco, si eso es correcto, levante su mano para que la gente pueda verlo. Ahora, una palabra de él significa más que todas las que yo pudiera decir en un millón de vidas. Mire, si nunca le he visto, y este es un cuadro hermoso esta noche del Señor Jesús, de su resurrección, un hombre y una mujer que se conocen por primera vez en su vida, si él conocía la falta de esa mujer, que ella estaba viviendo con un hombre con el que no debía casarse, entonces si él es el mismo de ayer y hoy por los siglos, si él me dice en dónde está su problema, usted tendrá que saber que viene de algún lugar sobrenatural de igual manera de esta iglesia. Párrafo 65. Pero ahora, puede ser que ellos no lo clasifiquen igual como lo hicieron aquel día. Y ellos, los hombres incrédulos, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere, dijo Jesús. Pero eso, él lo hizo de todas maneras, así que el juicio será conocido. Ahora, si la audiencia puede escuchar mi voz, la mujer parece estar yendo de mí y la dama está aquí para que llore por una condición física de su cuerpo. Eso es correcto, ella es cristiana, ella es una creyente y usted tiene una condición nerviosa por lo que quiere que llore. Eso es correcto, sí, eso es correcto. Levante su mano, lo cree ahora, observen. Entre más uno habla con la mujer, ahora usted dice, el hermano Branham pudo haber adivinado eso. Espere un momento, porque hay otra cosa en la mujer. El Espíritu Santo se ha movido. Ahora, si él hace algo diferente, no estará adivinando. Verifíquenlo. Es perfecto. Ahora, yo no sé lo que le dije a la mujer. La única manera en la que lo sabré es que mis muchachos aquí los están grabando, párrafo 66. Ahora, la mujer de la te da cuenta que algo está sucediendo cuando han visto la fotografía del ángel del Señor que traemos. Levanten sus manos. Creo que trajeron cuántas para acá. Aquí están en Washington, D.C.
si veo a la mujer titubeando con algo, es un plato o algo, ella está muy nerviosa. Eso es lo que tiene. Ella está orando también y está orando por alguien más. Y ese alguien se encuentra muy mal, que tiene una inflamación en una... Es una persona anciana, es su madre, y ella tiene hidropesía del corazón. Eso es correcto. Eso es, así dice el Señor. ¿Lo cree, señora? ¿Lo creen en la audiencia? Muy bien. El pañuelo con el que está enjuagando las lágrimas, llévenlo consigo. Dios le conceda las cosas que ha pedido. Amén. Párrafo 67. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano. Luis Miguel, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Servicio realizado en Midletown, Ohio, Estados Unidos. Día 23 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 67 al 73. Somos desconocidos uno al otro, Señor. Esta es la primera vez que nos encontramos. Personalmente, ¿no es así? Usted ha estado en mis servicios. ¿En qué parte, pues, Señor? En Indiana. Pero yo no la conozco. Nunca. Es la primera vez que estamos de esta manera juntos. Muy bien. El Jesús que alguien fue a traer y que se llamaba, quiero decir, Felipe, fue y trajo a Natanael. La última mujer que estuvo aquí, creo, fue una mujer como la escritura que prediqué esta noche de la mujer junto al pozo. Y aquí está otra escritura que utilicé, que alguien fue por alguien y lo trajo al lugar. Y él les dijo dónde habían estado y la condición de ellos. Ellos lo creyeron. Párrafo 68. Nosotros siendo desconocidos, usted y yo, si el Señor Jesús hace lo mismo, ¿lo creerá con todo su corazón? Usted sabrá que vendrá de algún poder. Su problema lo tiene en la garganta. Usted tiene un problema bronquial que le produce tos y noches, molestias, batalla, ¿correcto? Duerme, levanta sobre almohadas. Y otra cosa, usted tiene una infección en la piel y los doctores no pueden hacer nada al respecto. Y esa infección de la piel es pie de atleta. Eso es correcto. ¿Cree que Dios lo conoce a usted, Señor? Usted no es de esta ciudad. Usted ha venido del norte hasta acá. Usted es de un lugar llamado Hamilton, Ohio. Su nombre es Georgie Burns. Vance, ese es. Georgie Vance, regrese a casa. El Señor Jesús lo sana y lo restablece. Amén. Su fe lo hizo. Amén. Dios le bendiga, Señor. Tenga fe. No duden. En la reunión sean muy reverentes ahora. No se estén moviendo. Sean muy reverentes. Solo manténganse creyendo. Párrafo 69. ¿Cómo está? ¿Cree que el Señor Jesús está aquí, dama? Si yo pudiera hacer algo por usted, usted probablemente tiene la edad de mi madre. Y si yo pudiera hacer algo por usted y no lo hago, sería una persona horrible. Pero yo no puedo hacer nada. Yo la he explicado. Eso es algo que lo quiero que crea. Algo que ha sido hecho por usted. Solo ore. Ahora ore. Siga adelante. No dude. Solo siga orando. Si el Señor Dios me revela cuál es su problema, ¿me creerá que soy su siervo? ¿Su presencia? Muy bien. El Señor sea bondadoso con usted. Usted está en una condición muy seria. Los doctores le han desahuciado en eso. Hace mucho tiempo. Usted tiene una infección. Aparte de eso, veo que está tratando de bajar su cabeza o algo. Tiene un rugido en su cabeza. Párrafo 70. Usted no es de esta ciudad. Usted es de otra región donde hay una ciudad que es muy grande. Y usted tiene un tipo de lugar de emigración que es en Detroit, Michigan. Y la veo sentada con el teléfono y está hablando con alguien, conmigo. Usted me habló por teléfono. Y yo oré por usted en el teléfono. Eso es exactamente correcto. Ahora, si puedo creerlo con todo su corazón, puede regresar a su hogar ahora y ser sanada. ¿Lo cree? Dios le bendiga entonces. Siga su camino en el nombre del Señor Jesús y sea sanada. Somos desconocidos uno del otro. La dama sentada aquí al final de la silla, aquí mismo, de complexión robusta. Sí, usted también tiene una necesidad. Usted está orando. ¿Cree usted que Dios responde la oración? Si el Señor Jesús me revela lo que usted quiere que Él le sane, ¿me creerá que soy su siervo? Muy bien, entonces, esa condición nerviosa, ese problema en la cabeza que ha estado teniendo, eso es correcto. Mueva su mano de esta manera. Si eso es correcto, eso es lo que ha alejado ahora
puede irse a casa y ser sanada. Usted ha tocado algo. ¿Somos desconocidos uno del otro, dama? ¿Somos extraños uno del otro? ¿Somos desconocidos uno del otro? Yo no la conozco. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, solo tenga fe ahora. No dude. Usted pudiera pensar, párrafo 71, ¿qué de la señora que está a su lado? ¿Lo cree con todo el corazón, señora? ¿Me cree que soy su siervo? Si Dios me revela su necesidad, ¿me creerá que soy su siervo? Muy bien, si lo puede creer con todo el corazón, puede tenerlo. Y esa baja presión de sangre que ha estado padeciendo se ha ido ahora de usted. Puede irse a casa y ser sanada. Solo crea, no dude. Párrafo 72. ¿Me pueden hacer un favor? Esa mano que usted está agitando, póngala en la dama que está a su lado. La dama está sufriendo con un problema en el corazón, una palpitación irregular en su corazón, especialmente después que usted come y se acuesta. Eso es correcto, no es exactamente un problema del corazón, es un gas en su estómago que viene de una condición gástrica. Usted ha tenido eso por mucho tiempo. Agite su mano y eso es correcto. Ahora, se ha ido de usted, puede irse a casa y ser sanada. Yo reto su fe en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que ellos tocaron? No a mí, ellos tocaron al sumo sacerdote, al Cristo. Somos desconocidos uno del otro, creo. Si eso es correcto, ¿podría levantar la mano? Si el Señor Dios me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará? Veo a la mujer en una oficina del doctor, en algún tipo de habitación. Pudiera ser un cuarto de hospital y la están examinando. Y su blusa está toda, es en su pecho y son tumores. Y están en ambos pechos y los doctores quieren extraerlos. Eso es exactamente correcto. Ellos dicen que debe de hacerlo inmediatamente. Ambos, el hombre delgado y el robusto, los dos. Párrafo 73, por último. Ahora, ¿quién estaba en la oficina del doctor para ver eso? El Señor Jesús, que supo que Felipe estaba debajo del árbol, o Natanael. Y no solo eso, pero hay algo mal con su estómago. Y los veo que están en un consejo y no saben lo que es. Eso es, así dice el Señor, ¿cree que soy su siervo? Usted también tiene a alguien aquí, está en muy mala condición, es su esposo. Está sentada ya en el balcón y está orando. Si Dios me revela lo que tiene su esposo, ¿lo creerá? Él tiene artritis en las manos. Eso es, así dice el Señor. Ahora vaya y sea sanada en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. ¿Cómo está, señora? ¿Me cree que soy su siervo? ¿Qué de la señora que está sentada aquí limpiando sus ojos? ¿Cree que Dios puede detener esa pobre circulación y sanarla? Eso es por lo que usted está orando. Eso es correcto. Mueva su pañuelo si es cierto. ¿Quién lo conoce sino Dios que supo eso? Yo no la conozco, ¿verdad? Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Mitchell, Ohio, Estados Unidos, día 23 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina. Para concluir en los párrafos 74 al 80. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Para concluir el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 74. Que la dama que está sentada a su lado, usted se ve un poco frágil. ¿Me cree que soy su siervo? Ahora, Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada La Hermosa. Dijeron, míranos, eso significa, solo preste atención a lo que estoy diciendo. Usted tiene un problema cardíaco. ¿Cree que el Señor Jesús la sanará? ¿Cree que Él la sanará? Si lo puede creer con todo el corazón, puede recibirlo. ¿Cree que mamá se pondrá bien? ¿Lo cree? Si usted, es por eso por lo que está usted aquí parada, es por ella. Bueno, ese pañuelo que trae con usted, ella no está con usted, pero llévele el pañuelo, mándeselo, créalo con todo el corazón y ella se pondrá bien. Siga su camino y regocíjese y diga, gracias, Señor. Somos desconocidos uno al otro, me supongo. ¿Es la primera vez que nos conocemos?
algo, ahora sea reverente. Alguien hizo algo, alguien aquí está orando. Es un niño que sigue apareciendo. Alguien está orando aquí en algún lugar por el niño. Ahora, usted, quien sea que sea, siga orando. Oh, qué hermoso es estar en su presencia. Como David dijo, mi copa está rebosando. ¿Pueden darse cuenta que Cristo, el Hijo de Dios resucitado, está presente? De seguro nuestros credos no han entumecido nuestro corazón hasta esa condición, que no podamos reconocer su presencia. ¿Qué más pudiera él hacer? 75. Creo que usted es la persona con la que estaba hablando. Si el Señor Dios me dice cuál es su problema, ¿lo creerá con todo su corazón? Usted está parado aquí por alguien más. Eso es correcto. Y usted está parado aquí, tiene un pañuelo en la mano para darles. Es una persona que está ciega y es un pariente de usted, es un cuñado. Y la razón por la que no están aquí es porque se cayeron y se lastimaron. Si yo le digo qué parte de su cuerpo se lastimaron, ¿lo creerá? Se lastimaron la espalda cuando se cayeron. Eso es verdad. Si eso es cierto, levante el pañuelo a Dios. Ahora vaya a ponerlo sobre ellos y crea con todo su corazón. Así como lo crea, será de esa manera. Dios le bendiga ahora. 76. Creamos. Solo quédense allí por un momento, señora. Usted no tiene que venir hasta acá. Quiero decirle que hace unos momentos, cuando se levantó y empezó a pasar por allí, cuando le hablé, algo sucedió. Usted se sintió diferente. Ahora trae puesto unos lentes, por lo que puede ver y saber que son sus ojos, especialmente su izquierdo. Pero cree que él la sanará de esa artritis también y que se pondrá bien y sanará. ¿Lo cree con todo el corazón? Entonces dé la vuelta. Dese la vuelta, regrese a casa creyendo con todo su corazón. Puede ser sanada. Oh, vaya por este lado si lo desea también y no lo tenga más. Sea sanada. Pase adelante, señora. Somos desconocidos uno del otro. Ahora estoy recibiendo. Alguien piensa que es telepatía. Ahora no piense que puede esconder su vida ahora. No puede. Ahora deje de pensar eso. Eso es pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. El que no cree ya está condenado. Venga para acá, señora. Ponga su mano en la mía solo para hacer contacto. Si el Señor Dios me dice de esta manera cuál es su problema, ¿creerá que es por medio del Hijo de Dios revelado? No pudiera ser telepatía. 77. ¿Cuántos lo creerán con todo el corazón? Levanten sus manos. Que la dama sea el juez. Usted tiene un problema de damas, lo cual es un problema femenino, por el que quiere que yo ore. Y eso es correcto. Levante su mano y quítela de mi mano. Ahora está sanada. Puede seguir su camino. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Solo para hacerles ver que él la conoce, mire para acá por un minuto. Esta señora que está acá tenía el mismo problema, problema de damas. Y noten, ¿puede ver a aquella señorita sentada de aquel lado? Tan joven como aparenta estarlo, sentada ya en la segunda hilera, con las manos en su boca. Tiene la misma cosa, un problema femenino, una joven mujer. Eso es correcto. Levante su mano si eso es cierto, dama. Usted fue sanada al mismo tiempo que aquella mujer fue sanada. Ahora, siga su camino, sea sana. Si él sabe lo que ha sido, ¿sabe él lo que será en el futuro? Muy bien, 78. Señora, ¿cree usted que ese problema en la espalda la ha dejado? Siga su camino y regocíjese diciendo, gracias, Señor Dios, crean. Usted está sombreada con muerte, lo cual es cáncer. Si usted puede creerlo con todo el corazón que Dios lo sana, ¿lo cree?
Muy bien, siga su camino y regocíjense y diga gracias, Señor Dios. Y usted tenía la misma cosa. Yo dije, tenía la misma cosa. Ahora ya no la tiene. Siga su camino y diga gracias, Señor Dios. Créalo con todo el corazón. ¿Quiere ir a comer su cena y creer que ese problema estomacal lo ha dejado? ¿Lo cree? Vaya y coma su cena entonces. Y sea sano en el nombre de Jesucristo. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Dama, usted tiene un asesino, lo cual es un problema cardíaco. Pero, ¿cree que Dios la sana? Siga su camino y regocíjese. 79. Solo un momento. Una sombra oscura está recorriendo el edificio. Exactamente un mal. Por este lado, una niña pequeña jugando con sus dedos. Madre, ¿cree que Dios sanará a la pequeña de esos ataques epilépticos? Si lo cree con todo su corazón, ponga las manos sobre ella y pídale a Dios y no dude, y ella se recuperará en el nombre del Señor Jesús. Reto la fe de ustedes a que le crean a Él. Él es omnipresente. Él está aquí ahora, el gran. No yo era, yo soy el gran Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo creen? ¿Qué de ustedes que están en estas sillas y camillas y catres? ¿Lo creen? ¿Qué de este hombre acostado aquí? Sí, con su mano levantada, acostado en esa camilla. ¿Lo cree, Señor? Muy bien. Si lo cree, levántelo en el nombre del Señor Jesús. Y si usted lo cree con todo el corazón, esa condición de cáncer lo dejará y se irá a casa y será sano. Póngase de pie. No tenga miedo. Levántese. 80. Digamos, gloria a Dios, todos. Jesucristo vive y reina. Yo los reto a que lo crean. ¿Lo creen? Pongan las manos unos sobre otros. Pongan sus manos unos sobre otros. Ahora, oremos. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, manda de tu espíritu, Señor, sobre los corazones de esta gente y manifiesta tu gran poder. Sánalos, Señor. Da gloria a esta reunión. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Digamos, gracias, Señor, todos. El Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, está presente. Pónganse de pie solo por un momento. Párense y denle a Él la gloria y la alabanza. Levanten sus manos a Él. Denle a Él la gloria todos ustedes, porque su sangre puede lavar sus... Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 23 de marzo del año 1958. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera, bueno, vamos a continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado A el oír. Mensaje también predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 7. Hermano, este nuevo mensaje a Elohim. Párrafo 1. En el camino haz algo esta noche, Señor. Concede que suceda algo que sea tan inusual en un servicio regular, que todos los que están en la presencia divina puedan saber que es tu presencia, el resucitado Señor Jesús. Entonces tomaremos una nueva esperanza y nuevo ánimo para pelear la batalla hasta que la vida termine. Concédelo, Señor. Y perdona nuestros pecados. Lo pedimos una vez más en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Es un privilegio estar aquí de nuevo para ministrarles a ustedes, personas tan queridas, en el nombre del Señor. Creo que nuestro micrófono aquí no está bien, Señor. Girarlo. ¿Girarlo? ¿Cómo es eso? Para este lado. Oh, ya veo. Listo, mucho de ser un mecánico.
disto mucho de ser un mecánico. Párrafo 2. Ustedes saben, me encuentro contento de estar aquí en este gimnasio. Hay algo con respecto a estas habitaciones en este estado de Bayo y especialmente en esta ciudad. Según entiendo, es uno de los centros del deporte. El centro de básquetbol está aquí mismo en Middletown y a mí me gustan los deportes. Yo mismo fui un deportista. Yo era un boxeador profesional, como bien saben. Y yo solía venir a estos pisos donde teníamos nuestro entrenamiento y muchas de las principales peleas y por el estilo. Y nunca he dejado el cuadrilátero, pero ahora en un cuadrilátero diferente. Estoy peleando con el enemigo, el diablo, de almas humanas en esta noche. Y estoy pidiendo su apoyo, que juntos pongamos nuestros corazones y nuestros hombros unidos para presionar esta batalla. Porque si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? La gran estrella de la mañana está sobre nosotros, la bandera de Cristo, y estamos destinados a conquistar. Así que hay enfermedad en esta noche y pecado, personas que están oprimidas por el diablo. Y nosotros somos los soldados de la cruz. Presionemos la batalla ahora mientras oramos y estudiamos su palabra. Párrafo 3. He escogido para la lectura de las Escrituras en esta noche en el libro del Evangelio de San Mateo y el capítulo 17. Deseo leer solo una porción. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y si tuviera que escoger como texto, serían las últimas 3 palabras, a él oí. Usted pudiera decir: predicador, ¿acaso no es un texto un poco corto para hablarle a un grupo de cientos de personas? Sí, es un texto corto, pero es un texto sacado de la palabra del Dios eterno. Y no interesa tanto qué tan largo sea, pero es el valor que tiene. Muchas veces colocamos el valor dependiendo del tamaño de algo, la cantidad. Pero nunca es la cantidad, es la calidad lo que debiéramos de valorar. Párrafo 4. Hace un tiempo, un amiguito mío estaba revisando un ático en un viejo edificio donde su padre y su madre se acababan de mudar, junto con su familia, y él encontró un viejo baúl. Buscando entre las viejas reliquias y cosas que habían en el baúl, se topó con una pequeña estampilla postal, como de 1/2 pulgada cuadrada. Y mientras miraba esta estampilla un poco amarillenta, dijo: mira, eso pudiera tener algo de valor. Así que con una cosa en mente, un buen cono de helado, se fue directamente con un amigo suyo que era coleccionista de estampillas. Y llegó con el coleccionista de estampillas y le dijo: he encontrado una estampilla y me pregunto si esta estampilla tiene algún valor. Y de inmediato el coleccionista, colocando su gran lupa sobre la estampilla, pues él dijo: sí, hijo, te voy a comprar la estampilla. Le preguntó: ¿cuánto me va a dar por esta estampilla? Él estaba esperando 5 centavos y el coleccionista le respondió: te voy a dar $1 por la estampilla. Oh, eso significaba muchos helados. Así que él dijo: vendida. Y el coleccionista de estampillas, conociendo el valor de la estampilla, después vendió la estampilla por $50. Y un poco después de eso se vendió otra vez por $500. Y lo último que escuché de esa estampilla es que fue vendida por $250,000. Así que, como pueden ver, no es el tamaño que tenga. Lo que estaba escrito en la estampilla fue lo que marcó la diferencia. Así que de esa forma es con la palabra de Dios. No es que tanto podamos leer, es el valor de la palabra, porque es la expresión del Dios inmortal. A través de las edades, muchos hombres han leído esta misma escritura y nunca ha fallado en cumplir su propósito. Párrafo 5.
Si yo les escribo una carta, creo que somos lo suficientemente amigos para que ustedes la puedan apreciar. Y si ustedes me escriben una, yo la apreciaría. Pero si su carta está dirigida solamente a mí, una vez que la haya leído, no será tan valiosa o no será valiosa para alguien más. Sería una carta dirigida directamente a mí o mi carta dirigida a ustedes. Y una vez que ha sido leída, puede ser descartada, al menos que la guarde solo como reliquia. Pero, oh, no es así con la palabra de Dios, porque no fue dirigida a un cierto individuo, fue dirigida a toda la raza caída de Adán, a cada ser mortal. Es por eso es que es tan valiosa. Solo una palabra y usted puede depender de ella con todo lo que está en usted. Y puede saber qué es la verdad. Jesús dijo, todas las escrituras deben ser cumplidas. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Párrafo 6. En una ocasión hubo un hombre de color que dijo, yo prefiero estar parado en la palabra de Dios que estar parado en el cielo. Y un hombre le dijo, ¿cómo es que llegaste a esa conclusión, tío? Él dijo, porque ambos, cielo y tierra, pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Y qué tan cierto es eso? Y yo puedo asegurarles esta noche, y seré grabado en esta cinta, que cualquier promesa divina que Dios ha hecho, si usted toma la actitud mental correcta hacia esa promesa, Dios lo atraerá a cumplimiento, independientemente de lo que sea, porque Dios no puede decir algo en una ocasión y después algo contrario en otra ocasión, porque Él es infinito. Párrafo 7. Ahora, usted y yo nos volvemos más listos, y por lo menos deberíamos. La raza humana se vuelve más lista. Dios no puede volverse más inteligente, porque Él es infinito para comenzar. Y cada vez que Él toma una decisión, cada vez que se presenta la misma crisis, Él tiene que tomar la misma decisión o Él se equivocó cuando tomó la primera decisión. Él no puede arrepentirse y decir, yo me equivoqué, pero Él es Dios, porque Él es Dios. Y luego, si Él puede cometer un error, entonces es mortal como usted y como yo. Entonces, ¿qué tipo de esperanza nos da eso? Cuando nosotros leemos esta bendita palabra, sabemos que es la verdad. Allí mismo nos paramos en la palabra de Dios. La lectura de la Escritura esta noche es un texto un tanto inusual y la voy a usar de manera inusual a como se aborda normalmente, pero Dios es inusual. Su palabra es inusual. Algunas veces Él hace cosas inusuales porque Él es el gran y todopoderoso Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje a él oír. Mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 8 al 14. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje a Eloy del año 580324, párrafo 8. Y nos damos cuenta aquí que fue esta la experiencia para el apóstol Pedro, que después cuando él se refirió a la experiencia, él lo llamó el Monte Santo, pero yo no creo que él quiso decir que el monte fuese santo. No era el Monte Santo, era el Dios Santo en el monte. No es la Iglesia Santa, es el Espíritu Santo en la Iglesia, lo que lo hace que lo que es. No es el hombre santo, es el Espíritu Santo. Y ahora, hallamos que nuestro Señor nunca hizo cosas por casualidad. Cada movimiento que Él hizo fue ordenado por el Padre. Nosotros nos vamos de forma aleatoria, pero Él dijo, yo siempre hago las cosas que le agradan al Padre, así que cada movimiento que Él hizo tenía un significado y era para agradar a Dios. Voy a decir esto, ¿no sería maravilloso si pudiéramos tener un testimonio como ese de siempre hacer aquello
que lo agrada a Dios. Párrafo 9. Así que lo encontramos a él aquí subiendo al monte, como nosotros lo llamamos Monte de la Transfiguración. A mí siempre me gustó verlo en el verdadero sentido que fue escrito, que casi todos mis hermanos ministros lo adoraban, lo abordan como un tiempo de la segunda venida del Señor. Y es verdad, pero no hay ni una sola escritura en toda la Biblia que no encaje perfectamente y se conecte con la siguiente escritura. Cada una de ellas es un gran cuadro, desde el jardín del Edén hasta el Calvario, y de regreso al jardín otra vez. Simplemente un gran cuadro hermoso, y no es mi intención ser sacrílego al hacer este error o esta declaración. Y es un error que Dios me perdone, pero es como un rompecabezas que usted tiene que, al estarlo colocando, usted tiene que tener el Espíritu Santo para armarlo. Igual como un rompecabezas, usted pone la imagen a un lado y mira la imagen y luego lo arma de acuerdo a la manera como se ve en la imagen. Párrafo 10. Y la escritura no es de interpretación privada, fue escrita por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que puede revelarla, porque está escondida en los ojos de los sabios y los entendidos, y es revelada a niños que puedan aprender. Así que si ustedes no vigilan, si no usan la mente del Espíritu Santo para armarla, tendrán su escena toda revuelta. Por ejemplo, como una vaca comiendo pasto arriba de un árbol, y de esa manera es como parte de ella se mira. Cuando nosotros pensamos que nos podemos ir al cielo al estrechar manos con el predicador, o por ser bautizados en agua de cierta forma, o por repetir algún pequeño credo, pues es ridículo. Jesús dijo: al menos que un hombre nazca del agua y del espíritu, de ninguna manera entrará al reino. Así que el cuadro se ve ridículo, pero de la única manera que podemos detectarlo es recibiendo el Espíritu Santo primeramente en nosotros. Luego Él nos enseña la verdad y la vida. Él nunca estará en desacuerdo con la palabra y siempre está en la palabra. Así que si el Espíritu en usted dice que los días de los milagros pasaron, no es el Espíritu Santo. Si usted cree que Jesús ha cambiado a través de los años que han transcurrido, si ese Espíritu en usted dice eso, entonces no es el bendito Espíritu Santo de dar testimonio de la palabra. Párrafo 11. Y ahora, a medida que nos desenvolvemos en nuestra escena, hallamos que Jesús tomó a tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, y Él se estaba preparando para hacer algo. Y cuando Dios hace cualquier cosa, Él siempre la lleva a cabo frente a testigos. Él simplemente no lo hace a la ligera. Él lo hace con testigos. Y en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también tres es testimonio. Así que él tomó a Pedro, Jacobo y Juan para que fueran testigos de lo que Dios estaba por hacer. Y muchos hacen, y muchas veces he pensado, cuando él fue a la casa de Jairo a resucitar a su hija o su hija de los muertos, vemos que llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y esos tres, y pudiera ser solo un pensamiento propio, pero cada uno de ellos representó algo. Pedro representó la fe, y Jacobo representó la esperanza, y Juan representó la caridad. Fe, esperanza y caridad, esos son los tres dones más grandes, y Dios estaba manifestando sus obras a través de sus
tres grandes dones. Párrafo 12. Y si se fijan, en el monte hubo tres que bajaron del cielo para atestiguarlo, para que ambos, el cielo y la tierra, supieran lo que Dios estaba haciendo. En el monte estaban Moisés, Elías y Jesús, tres seres celestiales para observar este acontecimiento. Y por supuesto, ahora sí significaba y representaba la segunda venida, pues encontramos que primeramente ellos miraron hacia arriba y vieron a Moisés y a Elías, quienes estaban por regresar en los últimos días antes de la venida del Señor o del arrebatamiento del remanente de la iglesia judía para predicarles 3 años y medio que quedan de la profecía de Daniel a Israel, únicamente después que la iglesia ha sido arrebatada. Y luego ellos volvieron a mirar otra vez y vieron únicamente a Jesús. Ahora, significaba también otra cosa, y es allí donde queremos colocar nuestros pensamientos en este momento. Párrafo 13. Dios nunca le ha pedido al hombre que haga algo que no haría él mismo. Y en el Antiguo Testamento hallamos que tenía una manera. Cuando nacía un hijo en la familia, él en verdad era un heredero en cuanto a nacía, pero primeramente tenía que ser puesto a prueba o criado o estar bajo un tutor. Gálatas 4. Pablo había hablado al respecto y era el posicionamiento del hijo. Lo encontramos en Efesios 1:5, en donde nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Dios en su previo conocimiento predestinó a sus hijos por adopción en Jesucristo o por Jesucristo. O yo sencillamente amo al Antiguo Testamento porque nos da una sombra del Nuevo. Y todo junto encaja perfectamente para formar este gran cuadro. Párrafo 14. Dios les bendiga, hermano. Ay, qué pena, bueno, hermano. Párrafo 14. Ahora, muchas veces en la versión de King James nos topamos con las palabras extrañas. Por ejemplo, en San Juan 14 dice: en la casa de mi padre muchas mansiones hay. ¿En una casa muchas mansiones? ¿Cómo pudiera una mansión estar dentro de una casa? Muchas grandes mansiones en una casa, eso no suena bien. Parece haber algo mal con eso. Uno de los traductores lo hizo más ridículo que eso. Él dijo: en la casa departamental de mi padre muchos departamentos hay. como si fuéramos a ir a rentar un departamento. Estoy muy contento que eso terminará cuando pasemos esta escena. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 15. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje. A él oíd, mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con este mensaje. A él oíd, del año 580324. Párrafo 15. Pero la verdadera y real interpretación de la escritura original del griego se lee así: en el reino de mi padre muchos palacios hay. Pero los días cuando los traductores tradujeron para el King James, Rey James, él era llamado el padre de su dominio, y todos sus pequeños súbditos vivían en su casa, su dominio. Esa es la razón que ellos lo podían entender mejor. Ahora, ese era muy bíblico, porque en el Antiguo Testamento un padre poseía una gran porción de tierra y tenía muchos sirvientes que vivían en partes de su tierra, con ovejas y con ganados y con partes de agricultura de su granja. Y cuando nacía un hijo,
Ahora, recuerde aquí, es donde a ustedes, gente pentecostal, se les pasó por alto el señalamiento. Discúlpenme por haber dicho eso, pero solo para que puedan entender. Tan pronto ustedes nacieron de nuevo y recibieron el Espíritu Santo, creyeron que ahí quedaba concluido. Eso solo era el comienzo. Párrafo 16. Ahora, cuando nació un hijo en la familia, él ciertamente era un heredero, tan pronto como nacía, pero él no tenía nada de la herencia hasta que era probado. Y luego este padre salía y buscaba alrededor y traía el mejor criador y un maestro que podía encontrar para su hijo. Ahora, él no tomaba cualquier clase de maestro, debía ser absolutamente un buen maestro porque él amaba a su hijo y él quería que su hijo tuviera la mejor educación que podía recibir. Él quería que su hijo creciera con la mayor de las influencias de justicia que se podía dar, porque él mismo era un hombre justo y quería que su hijo fuera criado de la misma forma. Párrafo 17. Estaba leyendo un pequeño artículo el otro día en el periódico, donde la última flor de una democracia verdadera se marchitó y murió en una de sus cortes de Ohio el otro día, cuando una familia menonita fue sentenciada a 2 años de prisión por no dejar que sus hijos fueran a una moderna escuela secundaria. ¿Ha llegado aquí a ser un lugar donde ya no hay libertad de religión? Democracia. Ya no la tenemos. Exactamente correcto. ¡Qué desgracia! Y luego el juez injusto trató de justificarse él mismo al decir al padre, da a César lo que es de César. Y el padre le contestó y dijo, ¿y a Dios? Párrafo 18. Yo nunca he tenido delincuencia juvenil entre la gente menonita. Nunca han tenido de esas cosas de rock and roll de adolescentes entre la gente menonita. Si ellos pueden producir una cosecha así, sin nuestra educación moderna, Dios sea con ellos, es mi oración. Yo prefiero tener a mi hijo en algo como eso y que no sepa ni el alfabeto. Yo preferiría que él conociera a Cristo y que fuera nacido de nuevo y que no supiera la diferencia entre un frijol partido y uno de café. ¿Correcto? Necesitamos que se predique de nuevo el evangelio chapado a la antigua en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Cuando nuestra nación llega al extremo que nos roban de nuestra constitución, muestra que el comunismo la ha podrido hasta el tuétano. Exactamente correcto. Menonitas, yo los apoyo. Dios les bendiga. Quédese con eso. Oraré por ustedes y haré todo lo que pueda. Párrafo 19. Me quedé tan sorprendido hace unas noches cuando levanté la persiana y vi a los de la YMCA, YMA, Asociación de Jóvenes Cristianos. Un montón de jovencitos en el lugar bailando rock and roll. ¿Qué significa la C en la palabra YMCA? Yo pensé que era por Cristo, pero si nuestra iglesia se ha vuelto así de contaminada y nuestro sistema educacional, ¿qué nos espera más que el caos? Y cuando la iglesia misma se ha degradado tanto y en nuestros lugares les enseñan el moderno rock and roll, la tontería de Elvis Presley y luego se hacen llamar cristianos, por supuesto, frutos son conocidos. Ustedes saben mejor que eso. Ese es el problema hoy en día. Hemos adoptado un tutor diferente para la iglesia del Dios vivo, en lugar del que Dios nos dio. Él buscó el mejor tutor que podía encontrar y nuestro tutor no es algún obispo o algún papa, pero es el Espíritu Santo que fue dado como tutor para criar a la iglesia. Ustedes se dan cuenta de eso. El Espíritu Santo está puesto para criar a la iglesia y para nutrirla en honor y respeto del Padre de su palabra. ¿Qué hijo tiene Dios ahora? Pero hemos adoptado a algún hombre con su teología o con algún credo suyo hecho por el hombre. Y veo lo que nos ha conducido. Y luego ustedes gritan del pecado y del comunismo y nuestras iglesias están así de contaminadas. La olla no le puede llamar al sartén negro. Exactamente correcto. Sé que es una predicación chapada a la antigua, pero los salvará, los hará diferente. Párrafo 20. Cuando yo era muchachito, fuimos criados en las montañas de Kentucky.
y era una vida dura. Nosotros vivíamos en una pequeña cabaña, sin piso, con un viejo tocón como mesa que había sido cortado. Una camita vieja en la esquina con rieles de a los lados, con un colchón de paja y una almohada de paja de maíz. Ustedes no saben lo que son los tiempos difíciles. Y me acuerdo que mamá tenía que obtener pieles de un viejo tocino y hervirla para hacer grasa para el pan de maíz. Y no era muy saludable. Es de sorprender que no tuviéramos todo tipo de alergia. Si Dios no hubiera estado allí para ayudarnos. Párrafo 21. Pero ¿saben qué sucedió? Ella hervía esta vieja grasa y la guardaba. Y cada sábado por la noche, cuando todos los niños llegábamos de la escuela, todos teníamos que tomar una dosis de aceite de resina para prepararnos de regreso a clase el día lunes. Y yo llegaba con mamá, sostenía mi nariz y decía, mamá, simplemente no puedo tomarlo. Yo decía, me enferma del estómago el simple hecho de olerlo. Y ella decía, si no te enferma, entonces no te servirá de nada. De esa manera es con la predicación del evangelio. Si es que no te pone bien enfermo, quizás hasta revuelvas tu gastronomía espiritual el pensar en estas cosas, el arreglarte con Dios y apartarte de esas tonterías modernas llamadas religión. Con razón, el Espíritu Santo está contristado. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír. Mensaje realizado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Hermano Luis Miguel, por favor, en los párrafos 22 al 28. Ya les bendiga, hermanos. Párrafo 22. Este tutor tiene que traer el mensaje correcto. No puede ser un tipo que quiera una pluma en el sombrero. El padre no tendría tal cosa. Él tiene que traerle a la clase correcta el mensaje al padre de cómo el hijo va progresando. ¿Y qué cree usted que ese tutor pensará cuando viene ante el padre y dice, tu hijo no va bien? Oh, él es uno que no sabe hacer las cosas, un tipo de hijo renegado. Él no está interesado, como el padre inclinaría su rostro en vergüenza. Como el Espíritu Santo debe sentirse entonces que ha sido enviado a criarnos, nuestro tutor, nuestro maestro, y llevar ese mensaje de la iglesia de los hijos de Dios ante el Padre. Pues él dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Cómo debe de herir al Espíritu Santo el tener que decir eso? Pero recuerden, él no va en busca de una pluma o de una pluma en el sombrero. Él dice, a Dios la verdad del asunto, es nuestro creador. Y como es que ustedes, personas de la santidad pentecostal, metodista, libre, nazarenos, peregrinos de santidad, recuerdo el tiempo cuando era errado que ustedes, mujeres, se cortaran el cabello. ¿Qué sucedió? ¿Saben ustedes que la Biblia le da derecho a un hombre a divorciar a su esposa cuando ella se corta su cabello? La Biblia dice que una mujer que se corta el cabello deshonra a su esposo. Es la verdad. Y ustedes salen aquí con esa viejita ropita sucia, asquerosa, llamada shorts, para podar el césped en el patio trasero y se hacen llamar cristianas. Como el Espíritu Santo se hace sentir al padre cuando tiene que mencionarle a usted, a mencionarle eso. Oh, usted dice, yo no uso shorts, hermano Brannan, yo uso pantalones. Eso es peor, ustedes saben que es la verdad. Muy bien, la Biblia dice que una mujer que viste cualquier ropa que le pertenece al hombre es una abominación a la vista de él. Eso es correcto, esa es la escritura, eso es lo que Dios dijo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Es la debilidad de los púlpitos. Tienen miedo de decirle la verdad
correcto, algunas veces es un boleto de comida. Yo prefiero tenderme sobre mi vientre y tomar agua del arroyo y comer galletas saladas y predicar la verdad que tener pollo frito 3 veces al día y tener que, eso es correcto. Solo para ser sincero, para decir lo que es verdad, ustedes van a tener que responder en el día del juicio ante Dios por estas cosas. Eso es correcto. Oh, qué vergüenza tan ridícula. Yo me acuerdo cuando era errado que la mujer se pintaba la cara. Especialmente en ustedes de la santidad y personas de la pentecostal, pero algo sucedió. Yo no digo esto como chiste, esto no es un lugar para bromear, este es el púlpito, la silla de juicio. Pero ahora, una sola mujer en la Biblia que se pintó la cara, esa era Jezabel, y eso es correcto, la Biblia dice que ella se pintaba la cara, y ¿saben qué fue lo que Dios hizo con ella? Se la dio a comer a los perros, exactamente la verdad, así que cuando ustedes ven a una mujer con la cara pintada, pueden decir, esa es la comida que Dios tiene para los perros, eso es exactamente lo que Dios dijo que era. Ahora, ustedes saben que eso es correcto. No es mi intención herir sus sentimientos, pero yo tengo que pararme con ustedes en el día del juicio uno de estos días y redimir cuentas por esta palabra. Oh, usted dice, yo no soy comida para perros. Entonces, ¿para qué se la pone para escuchar cómo silban los lobos? El hermano Branham Silva. Comida para perros, exactamente lo que dijo Dios que era. ¿Ustedes creen que el silbido del lobo y ese que es de lobo? Bueno, ustedes dicen, yo no los uso, esta ropita sensual, ropita sucia, mujeres por aquí, por la calle con vestidos que parecen que las vaciaron en ellos. Usted dice, hermano Branham, le digo una cosa, no venden otra clase de vestidos más que esos, pero hermana, esa no es excusa. Todavía tienen máquinas de coser, eso es correcto, ciertamente es la verdad. Y quiero decir algo para amarrar esto por un minuto. ¿Saben algo? En el día del juicio, usted podrá ser tan pura como un lirio para su esposa, para su esposo, pero usted va a responder a Dios por haber cometido adulterio. La Biblia dice, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando un pecador mira y la desea, aunque él nunca la toque, cuando él tenga que responder por adulterio, usted será culpable de haberlo cometido con él. Eso es correcto. La Biblia dice, ahora, usted pudiera agarrar uno de estos barrotes 2x4, si quiere, pero eso es lo que la Biblia dijo, eso es lo que Cristo dijo. Ahora, es la verdad, oh Dios, ten misericordia, ¿qué pensará el gran Espíritu Santo cuando viene ante el Padre? Usted dice, ¿por qué nos está reprendiendo a las mujeres? Muy bien, ahora, para el hombre diré esto, cualquier hombre que permite que su esposa fume cigarrillos y que use ese tipo de ropa, eso muestra que de lo que está hecho, él no tiene mucho de hombría. Eso es exactamente correcto. Él no ama, o él tomaría una tabla y le sacaría ampollas con ella. Ustedes saben que eso es correcto. Ahora, no digo eso solo para verme listo. Les estoy diciendo la verdad, eso es correcto. ¿Qué pensará el Espíritu Santo ahora? Los voy a poner a los dos juntos. Ustedes que se quedan en casa los miércoles por la noche para ver algún programa vulgar como el de Yo Amo a Susi o algo por el estilo y no van al culto de oración. No, eso muestra que están hechos los dos. Eso es exactamente cierto. Y esa es la iglesia. Y los martes y miércoles y demás en la mañana a las 9 o las 10 ustedes escuchan a alguna persona inmoral como Arthur Godfrey o con todos estos chistes obscenos en un cuarto orando y leyendo la Biblia. Eso es correcto, ustedes saben eso. Y en su casa tienen de ese desprestigiado sucio rock and roll. Esa cosa de Boogie Woogie, de Elvis Presley, o solo hay
una diferencia entre Elvis Presley y Judas Iscariote. Judas Iscariote recibió 30 mil piezas de plata para venderlo. Elvis obtuvo unos cuantos millones y una flotita de Cadillacs. Esa es toda la diferencia. Vendió su primogenitura como cristiano para entrar a tal tontería como esa. Y porque él se para y canta unas cuantas canciones religiosas, ustedes lo llaman religioso, uno no puede mezclar el aceite y el agua, ustedes saben que esa es la verdad. Párrafo 28. ¿Qué pensará el Padre? Es cierto. Y el bendito Espíritu Santo tiene que traerles estas noticias al Padre, como sus hijos y sus hijas se están comportando, como ha de inclinar su rostro. Hay un lugar en la Biblia donde dice que el profeta se arruborizó por causa de los pecados de la gente cuando él se paró ante Dios. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo cuando se para ante Dios? Con razón no podemos tener un avivamiento. Con razón Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts y todos esos grandes ministros de Cristo han peinado de arriba para abajo por todo este Estados Unidos, de un lado a otro, y todavía no tienen avivamiento. No es culpa de ellos, no es culpa de Dios, es la culpa de las iglesias, por no estar alineados con la Biblia, exactamente, y nosotros estamos listos para el juicio. Párrafo 29. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido este glorioso compañerismo. Más adelante tenemos un culto y por lo tanto vamos a prepararnos para llevar la unción del Espíritu Santo. Si Dios permite, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje a El Oír, servicio realizado en Midleton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Vamos a darle gracias por este glorioso tiempo que nos ha dado para vivir. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por el mismo hecho de que tú, Señor, nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros y te hemos escuchado. Es un éxito, Señor. Oh, Padre amado, pero no venimos por propia sabiduría, no venimos a vanagloriarnos, no, Señor. Ayúdanos, Señor, que tenga misericordia de cada uno de vosotros, Señor, porque no es cualquier lectura que estamos lecturando, Señor. Es de la Sagrada Escritura, donde Apocalipsis 17 vino en la escena y abrió todos los misterios tuyos, oh Padre. No fueron de ningún apóstol, ningún profeta, sino misterios de Dios, revelado, Señor, para los predestinados, para águilas de este último tiempo, Padre. En estos 6,000 años ha estado gobernando el diablo, pero viene el quinto reino inconmovible, Señor, y esa es la razón que tú enviaste este glorioso mensaje. Y mientras estamos en este espacio llamado tiempo, continuaremos con la lectura de este precioso y glorioso mensaje. Es como tú dijiste en primera de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, no una casa hecha de mano, sino eterna en los cielos, oh Padre amado, y esa es tu palabra. Entonces permite que cada vez que lecturemos, Señor, entrar en la escena de tu palabra y así poder ver más la unción que tú le enviaste al profeta, y eso debe estar en nosotros, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Usted, Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Shalom. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Dios los bendiga, hermana María Rita, hermana Reina, Dios los bendiga. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Por Samaria, a ti había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración.
Revelándonos la verdad. Ven y dime.
Thank you.